Le tengo mercancía buena, barata, recién recogida, como quien dice, robadita. Está calientica, pille, vea. Agarre, bobo, que esto le sale barato. Pero es que eso es robado. O eso es ave, bobo. No me estás viendo la cara, que no te la estoy dando. Pille, y le voy a encimar este celular de última generación. Este otro. Y le voy a encimar este. Tres celulares más una tablet. Y le voy a encimar este otro también. Todo esto es robadito, recién robadito, ya está. Eso es ilegal. Sí, claro que es ilegal. Yo lo voy a dejar por lo que tenga en el bolsillo. Ay, le voy a encimar esta camarita. Pille, una cámara de video. Una elegancia. Pille, agarre. Eso en un centro comercial. Yo se lo voy a comprar, pues, pero... Eso. Ah, no cuente mucho eso. A ver, pase. Agarre, eso le sale barato. Ah, cucho. Y para que se mantenga seguro de los ilegales, le voy a encimar este candadito. Agarre. ¿Cómo ha callado? Robar es el medio más cómodo del que muchos se valen para obtener dinero. Así, simple, sin mucho esfuerzo y pasando por encima de otros. Implique lo que implique y sin un asomo de vergüenza, el propósito se cumple. Y como tiene que haber una contraparte ante este delito en el que prima la desfachatez, las instituciones y autoridades han establecido e intensificado estrategias para disminuir esas cifras que han afectado a millones de personas en el país. Pero, en la mayoría de los casos, lo que impulsa estos robos es la complicidad de la ciudadanía ante la comercialización de estos objetos. Robado no es necesariamente un producto obtenido a través de amenazas, lesiones o agravios. Un producto robado es también aquel que ingresa al país sin pagar los impuestos correspondientes para ser comercializado. De manera que los robos existen porque hay quienes están dispuestos a comprar esos productos. En otras palabras, el delito existe porque muchos ciudadanos lo patrocinan. Él es Juan Carlos Díaz Serna, un joven que a los 17 años ha obtenido diferentes títulos en BMX, deporte que practica desde hace 13 años y para el que se coronó campeón del mundo en 2014. Su disciplina y el esfuerzo y sacrificio de sus padres por mantenerlo en este deporte han sido clave en sus logros. Yo toda mi vida hacía eso. Me dicen, deje ahí, y yo, pues chiquito me decían, Juan, deje, no toque. Tocaba y se quebraba. Marina le había dicho a mi mamá, no, Rosalba, ve, ese pelado es muy cansón. Saquen a ese pelado de la casa, siquiera que de vueltas en una bicicleta o alguna cosa. Y mi mamá, no, pues probemos a ver cómo nos va y metámoslo al semillero Envigado. Y le compraron una bicicleta a una prima mía. Yo empecé a ir a los semilleros los sábados. Cuando mi papá no podía, me llevaba a mi tío, me llevaba a mi hermano, mi mamá, pero yo nunca faltaba. Ahí puedo decir que yo nunca faltaba de entrenamiento. Metieron a Juan Carlos a bicicross y todo ya transcurría normal en la casa. Tan. Yo llegaba, mis tareas, mi mamá molestaba, pero yo ya no hacía daño, ya todo normal. Lina Marcela Zapata Vélez es la encargada de verificar que los productos destinados a pagar el impuesto de hipoconsumo cumplan con esta renta. Además, ella acompaña el proceso de legalización de los ciudadanos que desean comercializar licores, cervezas y cigarrillos. El papel de la Dirección de Rentas está enfocado a implementar operativos que puedan determinar a través de visitas a establecimientos comerciales para verificar si la mercancía que hay allí almacenada, bien sea licor, cigarrillo o cerveza, sean productos que hayan pagado el debido impuesto al consumo. La cultura que se tiene de que comprar lo más barato, pensando que el comprar un producto, un licor, digamos, por decir, con estampilla, tienen en su idea que es un producto más caro, pero no es que sea un producto más caro, sino que este surtió todos los efectos de haber entrado legalmente al departamento. El contrabando es una práctica ilegal que causa fuertes implicaciones para la economía y para el desarrollo de las regiones. Un robo directo a las arcas de la nación. Otoniel Granados Manrique es jefe de fiscalización aduanera en la seccional de aduanas de Medellín. La DIAN
es la entidad encargada de controlar de que las mercancías no entren ilegalmente al país. Los controles consisten en hacer inteligencia por parte de, los entes como la policía, la policía fiscal y aduanera, la misma fiscalización aduanera, para ir a esos sitios y empezar a hacer el control de este tipo de mercancía. Este año, Juan Carlos vivió el momento que puede decir fue el peor de su vida. Una amenaza rotunda a su rutina como deportista lo dejó sin la bicicleta profesional que él y sus padres fueron armando a punta de esfuerzos durante años. Lo de la bicicleta eso fue en el mes de septiembre. Yo subo al gimnasio normal, cuando bajo, la bicicleta, están las tres bicicletas de los demás y la bicicleta mía no estaba. No, pero mira, la bicicleta mía estaba en la malla y todo. Mira, ahí no estaba, me decía, no, negro, ahí no está la bicicleta, ve, y le dimos la vuelta a la pista, levantamos los plásticos a ver si la habían escondido en los árboles. Eran las 9:30 y yo no había llegado a mi casa, la bicicleta estaba desaparecida. Ya mi papá me ha dicho, te salí de bicicleta hasta que consigamos la bicicleta otra vez. La estrategia de prevención y control de rentas ilícitas crea alianzas de colaboración entre administración pública, gremios, empresas, ciudadanía y entes de control para combatir la ilegalidad en las rentas departamentales. Para verificar que el licor que adquirió es legal, ingrese a www.sjctrace.com.co. Y con el código único que tiene la estampilla, verifique toda la información del producto. No lo compraría porque estoy apoyando la delincuencia. Así sea barato, no lo compraría. Si a mí me ofrecieran un producto robado, yo no lo compraría. Porque es algo ilegal. Y están estafando a una persona. Si a mí me ofrecieran un producto bien barato, que sea ilegal, yo no lo compraría. Las cosas robadas. Llega uno a llegar hasta la cárcel. Si a mí me ofrecieran un producto que es bueno, pero eso robado, yo no lo aceptaría porque no hay que apoyar la delincuencia. Si a mí me ofrecieran un producto muy barato, no lo compraría porque estaría apoyando el robo. Y eso iría en contra de mis principios morales. Si a mí me ofrecieran ese producto, no lo compraría. Por una sencilla razón, que uno no puede apoyar lo robado. Para evitar que en Antioquia se comercialicen artículos ilegales, las instituciones responsables realizan controles rigurosos diariamente. Permanentemente están entrando a la ciudad y al país, desafortunadamente, este tipo de mercancías. Cuando hacemos estos controles, vamos con la policía fiscal aduanera en un principio para digamos, que nos apoyen en el control, porque muchas veces llegamos a los establecimientos, nos cierran, nosotros tenemos funciones de policía judicial a la cual podemos entrar a los locales abriéndolo con cerrajero, digámoslo así, y con eso hacemos el control. En estos momentos somos la segunda ciudad después de Bogotá en donde tenemos más mercancía de contrabando. Los grupos operativos consisten en visitar establecimientos comerciales para verificar que el producto allí esté con el debido pago del impuesto al consumo. Para la Dirección de Rentas es bien importante que en los operativos de campo se destinen ingenieros químicos que tienen todo el conocimiento del tema y que es su especialidad para determinar que cuando se toma una muestra física del licor, de un presunto o posible, digamos, incumplimiento de la legalidad, se le hace una muestra física a través de aparatos especiales que tienen para determinar los grados de alcohol que tiene un producto ahí en vivo y de ahí pues surtir si efectivamente es un producto fraudulento y adulterado y si debe surtirse también ya el proceso de sustanciación, que ya es la parte jurídica. El robo de la bicicleta de Juan Carlos limitaba su próxima carrera internacional. A una semana de viajar a Argentina, esta pérdida dejaba incierta su participación en el certamen. Como a la mañana siguiente, la primera noticia en Tenantica fue la pérdida de la bicicleta de Juan Carlos. Les hablábamos de un robo
que sufrió uno de los deportistas antioqueños. Queremos también hacer servicio social porque este 2 de septiembre él viajará fuera del país a representar a Colombia. Campeón de 2013 de BMX, Juan Carlos Díaz, bienvenido a Teleantioquia Noticias. Muchísimas gracias por hacer esto posible. ¿Qué pasó, Juan? Anoche, alrededor de las 9:15, 9:20 de la noche, me robaron la bicicleta en la pista de bicicross, donde hago mi entrenamiento. En la unidad deportiva de Belén, recordemos. En esta época decembrina es cuando más se incrementa el comercio de productos ilegales. Las personas, en busca de ahorrarse unos pesos, incurren en compras que atentan contra el desarrollo y la economía del departamento. Y muchas veces de la vida misma. Porque en un producto robado se esconde la posibilidad de que haya habido una víctima lesionada. Hay épocas, digamos, que son, digamos, pico o que son de mayor importancia, como es esta época de Navidad, donde, claro, se dispara el consumo de estos productos sujetos al impuesto al consumo. Entonces, claro, hay que fortalecer mucho más los operativos para tratar de garantizar de que todo funcione, porque también con estos grupos operativos aportamos a la salubridad para que no se esté vendiendo o comercializando producto adulterado o fraudulento, y también estamos contribuyendo al recaudo del impuesto que finalmente después se ve distribuido entre toda la comunidad. En esta época se incrementan los controles porque llega más mercancía, pues por ser la época decembrina, y la gente pues tiende a comprar la mercancía ilegal. Pero ahí hay un riesgo porque primero pueden que le vendan sin factura, no tiene garantía. Si le ofrecen una garantía, puede ser hasta una garantía falsa. Entonces, es recomendable siempre comprar legal, pues para tener a quien reclamar. ¿Cómo es posible que haya seres capaces de negociar con el esfuerzo de otros? ¿Por qué les resulta tan fácil arrebatar las cosas de quienes las han conseguido de la mano del trabajo? Pues cuando yo me doy cuenta que definitivamente ya se habían robado la bicicleta, yo lo primero que se me viene a la casa es: no voy a volver a competir, no voy a volver a hacer lo que yo quiero, lo que yo amo. Pues esos 3 días yo digo que yo casi no dormía, yo pensaba solamente en la bicicleta mía. ¿Qué voy a hacer sin ella, si en esa entreno, en esa compito y tengo un viaje cerca? Entonces, no, yo no tenía qué otro recurso. Tenía marcos, tengo tenedores en la casa, pero es la bicicleta completa que se habían llevado. Entonces yo quedo como: no, pues ya, no hay nada que hacer aquí. Y como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, incluso ante situaciones que indignan y molestan. Y al otro día llaman a mi papá en la mañana: mira, don Francisco, yo tengo la bicicleta. ¿Cómo fue que apareció la bicicleta? Muy buenos días a ustedes también. Pues la bicicleta apareció anoche más o menos alrededor de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Una persona, un médico veterinario, nos las trajo a la casa. Se dio cuenta en el periódico y hasta la bicicleta del campeón, entonces vamos a devolvérsela ahí. Llegó un vicioso a ofrecerla en donde venden cosas robadas y todo eso. 70 mil pesos costó. A lo que la vendieron es muy poquita plata, porque el que la vende es una persona ignorante en eso. Pues dice: no, es una bicicleta común y corriente. Yo la veo común y corriente. Pero para la persona que se la roban, eso es el material principal del deporte, la bicicleta. Entonces, de whisky me traes 200 botellas, de una vez. Eso se está vendiendo como arroz, claro. En esa temporada yo no sé por qué les di a todos por tomar whisky. Sí, esa misma marca la vez pasada. De vodka me traes 150. Sí, y lo que están tomando las muchachas ahora, ese tequila. De ese que me trajiste la vez pasada. Sí, ese, el amarillo. Pero tráeme también, sí, de ese tráeme 300 y me trae 50 para probar de ese blanquito. Sí, el del gusano debajo. Ese. Obviamente, yo sé que es un robo. Sí, pero es un robo al Estado. Yo al Estado sí le robo, yo no le estoy robando a la gente. Sí, tráemela sin estampillas, obviamente. Escuchaste bien, sin la estampilla. Listo, chefe, sí, perfecto, sí, correcto, listo, sí, nos hablamos. Obviamente, sí, al mediodía voy a estar aquí,
sí, yo te la recibo, yo mismo te la recibo, porque es que esta ineptitud de esta gente. Sí, listo, entonces nos vemos ahora. Bueno, chao pues. ¿Qué le dije que dónde pusiera esas cajas, muchachos? El robo y comercialización de celulares es un negocio ilegal en Colombia. El año pasado, según reportes a las empresas operadoras, a 907.107 usuarios le robaron el celular. Quien compra artículos robados es tan ilegal como quien los vende y quien los roba. Si a mí me ofreciera un producto robado barato, yo no lo compraría. Porque estoy legalizando el robo. Si a mí me ofrecieran un producto robado en una prendería, yo no lo compraría. Primero, porque colaboraría con la delincuencia. Y segundo, porque no es el estado en que está el aparato que voy a comprar. Si a mí me ofrecieran un producto que se he robado, no lo compraría. Porque es que estoy alcahueteando. No sé cómo lo tuvo la persona, si de pronto mató a la otra persona para el producto, y sería tolerar con el robo. Si a mí me ofrecieran un producto robado, no lo compraría. Porque sería apoyar algo ilegal. Sería apoyar a la delincuencia. No se sabe de dónde viene, no se sabe a quién se lo quitaron. Entonces no lo apoyaría. Juan Carlos fue afortunado, porque su desempeño como deportista impulsó que los medios de comunicación hicieran eco del asalto del que fue víctima. Su torito, como él la llama, apareció tras ser adquirida por el empleado de un establecimiento que, al saber que era robada, la devolvió. Todavía hay gente demasiado honesta en este país, y que somos más los buenos que los deshonestos y los malos. Entonces, pues esa persona lo felicito porque todavía ese valor lo tiene aquí, y el respeto por el otro y por las cosas que no son mías, devolverlas, es algo que me llama mucho la atención a mí, porque pues uno ver que otra persona está sufriendo porque yo le hice un daño, pues lo primero que se me viene a mí en la cabeza es pues devolvámosle la bicicleta. Entonces es algo que se vio la honestidad de la persona, que la tiene muy, muy, muy clara en todo el sentido de la palabra. Para comercializar legalmente licores y cigarrillos no se requieren grandes trámites. La Gobernación de Antioquia cuenta con una taquilla destinada a los productos que generan hipoconsumo. Nosotros tenemos habilitada una taquilla del impuesto al consumo acá en el primer piso de la Gobernación, donde usted simplemente puede llegar y consultar y preguntar qué necesito para registrarme. No tiene costo, el servicio es totalmente gratuito. El único, pues digamos, costo, aunque viéndolo no es un costo, sino que es un impuesto establecido desde el territorio nacional, pues que quien esté interesado pues deberá conocer que estos productos son sujetos a un impuesto, pero no es engorroso y podría demorarse en el término de 15, 20 días cuando se trata de productos que no son sujetos a monopolio. Cuando son sujetos a monopolio tienen un poco más de días de demora, porque por tratarse de un producto sujeto al impuesto al consumo hay que verificar que el ingreso de ese producto en el comercio a nivel territorial no vaya a afectar, digamos, las ventas o el del producto que produce la fábrica de licores de Antioquia. El mecanismo, digamos, más garante que te da la certeza de que el producto que estás consumiendo es legal es el producto que tenga la debida estampilla. Es la estampilla que se emite acá en la Dirección de Rentas para aquellos contribuyentes que hicieron ya todo el trámite de suscripción y registrar sus productos. El compromiso ciudadano frente a los productos comercializados de manera ilegal es el principio para acabar con un negocio que atenta contra la integridad humana y que acaba con recursos que serían destinados a la educación y a la salud. Comprar robado es igual a robarse usted mismo las oportunidades de tener acceso a mejores condiciones de vida. Comprar mercancía de contrabando es comprar robado, es robarle al país, porque se están dejando de pagar los tributos necesarios para el desarrollo del país y de los municipios, de las ciudades. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto y que es ilegal, y todo lo ilegal no lleva a ningún bien. Tuve esa esperanza, que la música te iba a aparecer. Yo sé que todavía hay gente que es muy honesta y que todo lo hace muy legal, entonces eso es algo que me llena a mí de mucha satisfacción, que la bicicleta, gracias a esa persona, me la haya regresado. Ser legal, honesto, respetuoso, responsable, esa persona cabe en cualquier parte, pues.
Si vos sos legal en lo que haces, te va a fluir lo que estás realizando. Si lo haces de la forma contraria, te van a colocar esa mala imagen en todas partes donde llegue a dar. Esa persona no hace las cosas como deben ser legalmente. La legalidad para mí es un principio de vida, es un principio que te da la certeza de andar tranquilo, de andar libre y de poder estar tranquilo mirando a los ojos a cualquier persona, porque ser legal te da toda la garantía de ser transparente. Para mí es muy importante, porque ser legal es ser legal conmigo mismo, cumplir y cuidar, digamos, en el tema de salubridad, hablando de este tema de licores y de cigarrillos, y esto es algo de salud, y también en el tema de que estoy contribuyendo con unas normas que están establecidas a nivel nacional y pues que debemos también ser cumplidores de nuestros deberes, y eso también forma parte de la legalidad. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 o desde Medellín al 409-9000. Antioquia, la más educada.